Bueno, amigas, amigos, Sergio Contreras, él viene trabajando desde hace bastante tiempo por los derechos humanos, derechos, bueno, derechos de las personas, derechos políticos, sobre todo en España. Tiene varios años radicado en Madrid y desde hace ya varias semanas comenzó una importante travesía llamada la Caravana por la Libertad, justamente. Esta caravana exige, porque todavía continúa, ya está en su fase final, la liberación de los presos políticos y elevar la voz por los derechos humanos y también los derechos políticos, porque también hace un llamado al voto con miras a lo que será el proceso electoral del 28 de julio en Venezuela. Sergio, cuéntanos hasta el momento, bueno, cómo ha sido, digamos, un balance de lo que ha sido esta llamada Caravana por la Libertad, qué los motivó a hacerlo y cuál era justamente el objetivo de esta caravana, Sergio. Bueno, Sergio, gracias por la entrevista y saludos a todos los que están conectados. Tenemos tiempo pensando, bueno, ¿cómo podemos ser útiles para el tiempo, para los tiempos que vienen? Tenemos la presunción que podemos estar frente a una nueva crisis migratoria si el día 28 de julio no existe un cambio democrático en Venezuela. Las últimas mediciones que tenemos es que aproximadamente el 40% de las personas que han participado en encuestas manifiesta su voluntad de irse. Estamos hablando de una cantidad importante de millones de personas que pudiesen irse de Venezuela. Siempre y Frente a eso, lo que cuando, hay que siempre y hacer. cuando, esto siempre y cuando no haya un cambio político en el país, ¿correcto? Correcto. Si hay un cambio democrático en Venezuela, se lograría más bien el efecto contrario, que aquellas personas que se encuentran en distintos países pudiesen encontrar la estabilidad democrática y las condiciones para retornar al país como todos nosotros queremos. Entonces, bueno, pensamos cómo pudiésemos ser una herramienta útil. Y en ese transcurso, pues, lo primero que nos dimos cuenta fueron las barreras para el ejercicio del voto de los venezolanos fuera de Venezuela. Y entonces dijimos, mira, aquí lo que hay que hacer es recorrer toda Europa para que en cada ciudad donde existan venezolanos enviemos un mensaje a dos clases de venezolanos. Al venezolano que está, por darte un ejemplo, el que está en Bélgica, y al venezolano que está en Guatire. Que el venezolano que está en Guatire sepa que en sus manos está la posibilidad de ejercer el voto para que millones regresen. Que los que estamos afuera hemos hecho de todo para poder votar y no lo vamos a poder hacer, solamente una pequeña cantidad. Y por eso iniciamos este recorrido. ¿Qué quisimos hacer? Tocar las puertas de los parlamentos, número uno. ¿Para qué? Para exponerle a los parlamentos de Europa la violación de derechos humanos, la persecución a los miembros del comando de campaña, la eliminación de los derechos civiles y constitucionales de los venezolanos, la crisis de los presos políticos, establecer claramente lo que está pasando en las celdas de tortura, en los centros de tortura, exigir que soliciten el cierre de torturas, pero además les pedimos algo a cada uno de estos parlamentos, y era que pidieran a título individual, esto quiere decir, le pedimos al Parlamento portugués que lo pidiera desde el punto de vista del Parlamento portugués, que pidiera la posibilidad de ser observador internacional. Okay. Y que además, dentro del seno del Parlamento Europeo, también exigiesen que el Parlamento Europeo exigiera transparencia en el proceso electoral, que exigiese respeto por los resultados y que, a diferencia de lo que se logró con Naciones Unidas, que es un informe, digamos, confidencial, que no permite saber qué pasa en el proceso electoral, que desde el punto de vista público pudiese servir de contrapeso para garantizar que el voto del venezolano se pudiese manifestar y que ese voto se contase y que si se abren las puertas de la democracia, sea por el esfuerzo democrático de los venezolanos de ir a votar. Hicimos un esfuerzo para que no fuese solamente con una tendencia, sino, por darte un ejemplo, en el caso de Portugal, nos reunimos tanto con el Partido Socialista portugués como con el Partido Popular de centro derecha portugués. Y esto lo hemos querido hacer con todos los países a los que hemos tenido acceso. En el caso de Bélgica, por ejemplo, con el Partido de Centro, que este partido de centro, además, ahorita tiene la función
de hacer las negociaciones para la conformación del nuevo gobierno, dado los resultados del proceso del Europarlamento, donde pues en Francia y en Bélgica hubo cambios dramáticos desde el punto de vista político. Y simplemente lo que queremos hacer es que aquellos parlamentos que defienden derechos humanos, que tienen una larga tradición de respeto a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho, alcen la voz para que acompañen al pueblo venezolano a que a través de las urnas electorales no solamente se abran las puertas a la libertad, sino también se abran las puertas al respeto de los derechos humanos, que se abran las puertas también a la reparación de las víctimas de la violación de derechos humanos. Porque tenemos claro algo, no se pueden defender derechos humanos si no entendemos que los derechos humanos tienen como génesis una crisis política. Lo que pasa en Venezuela es una crisis política que ha propiciado la violación masiva de derechos humanos y en todas partes lo que hemos hecho para evitar caer en discursos partidistas o políticos es basarnos en los informes que ha hecho Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas, el importantísimo informe que hizo la Organización de Estados Americanos, donde además relataron cada una de las condicionantes que había generado la migración masiva. Incluso llegamos a pedirle a estos países que se pronunciaran para que apoyasen las posturas de países como Colombia, como Brasil y como Chile, que en los últimos meses han visto que tienen frente a unos pocos meses la posibilidad de tener. Por ejemplo, Colombia puede tener 5 millones más de personas que entren en razón de 4 meses, lo cual sería una tensión importantísima desde el punto de vista migratorio, pero también desde el punto de vista financiero, de seguridad social. Y eso es una crisis política también para cada uno de esos países. Por tanto, la exigencia de estas condiciones electorales en Venezuela, el respeto al candidato Edmundo González, ya que ha pasado lo que pasó con las inhabilitaciones injustas, con la judicialización de los partidos, sea también una exigencia. Pero estas exigencias, vuelvo y repito, Sergio, no son unas exigencias que hacemos con una voz política. Okay. Lo hacemos desde el punto de vista del respeto por los derechos civiles y constitucionales de millones de venezolanos que después de una larga lucha están encontrando una vía pacífica, democrática, para generar un cambio y que se han enfrentado muchísimas barreras. Y la comunidad internacional simplemente, pues le estamos haciendo este llamado para que se sumen. Okay. Quiero hacerte algunas consultas, Sergio, en principio. ¿Cómo viste la receptividad de estos parlamentos? Porque me dices que visitaron algunos de los parlamentos de los países a los que fueron. Te lo pregunto porque no sé si todavía hay importancia de la situación que vive Venezuela, de la situación política en estos países, sobre todo de Europa. ¿Hay importancia? ¿Realmente le prestan interés, o muestran algún tipo de interés a lo que pasa en Venezuela? Sí, sí, sí la tiene y depende de cómo lo abordes, porque por ejemplo, como lo hemos abordado nosotros, que es decirle, mire, estamos frente a la puerta de que 250 mil familias portuguesas que están en Portugal puedan tener un revés en su condición de vida, que cientos de miles de familias italianas puedan tener una complicación, o por lo menos. Decirles, mire, Alemania, ustedes tienen acá en Dresden viviendo a decenas de miles de venezolanos, eso se va a multiplicar por 4. Y el decirle que esto va a pasar por una disminución de los derechos civiles y constitucionales y que el solo hecho de sumarse a tener la capacidad de exigir el respeto por el ejercicio de estos derechos civiles y constitucionales de los venezolanos ya es un aporte. Entonces, hemos visto dos tipos de reacciones. La primera es tener una reacción de equilibrio, lo cual además nosotros valoramos positivamente. Reacciones equilibradas generan también una buena evaluación por el concierto internacional. Aquí no se trata de ir en contra de nadie, se trata de ir a favor de los derechos humanos y de los derechos de los venezolanos. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, del Partido Popular portugués, esta es una postura solidaria que reconoce que se pone del lado de los venezolanos, pero que su forma de hacerlo es como recientemente lo hicieron. Nosotros llegamos al Parlamento 3 días después que ya el Parlamento, los dos
partidos mayoritarios de Portugal llegan a un acuerdo donde solicitan la participación como observadores internacionales y el respeto a los resultados electorales, con una posición de respeto a los derechos humanos y de respeto a los derechos constitucionales, sin caer en posturas políticas que enfrentan a Maduro, sino que apoyan el tránsito del pueblo venezolano. Lo hemos visto en Bélgica, que este partido además está muy ganado al hecho de tener una postura que alce la voz y que permita que los criterios rectores a nivel europeo no solamente sean manejados desde España, sino que países como Bélgica, que tienen una relación interesante entre Francia y Bélgica, puedan ejercer una postura distinta frente a la Unión Europea. Pero es que hay realidades. Cuando nosotros vemos países que a lo mejor no están dentro de la Unión Europea, pero sí están en Europa, como lo podemos ver en Islandia, donde tú mismo has entrevistado a los venezolanos que se encuentran allá enfrentando una realidad muy compleja, hemos visto que hay países europeos que han ejercido un criterio que ha venido alejando la realidad de la crisis migratoria venezolana, de la crisis masiva de derechos humanos, a simplemente una migración claro. económica, lo cual es incierto. Claro. Y además, debo decir con toda la responsabilidad que hay un ejercicio permanente por parte de la Cancillería de Nicolás Maduro en establecer que no hace falta otorgar residencias temporales excepcionales por causas humanitarias. Y a esto lo refiero porque en cada uno de los países que hemos visitado hemos pedido que a los venezolanos se les reconozca el estatuto de refugiado y que se nos sea aplicado la Convención de Ginebra de 1951, porque tenemos casos en toda Europa donde son regresados a Venezuela, donde no se les garantizan sus derechos, donde terminan siendo extraditados y el principio de no retorno, derechos fundamentales que establece esta Convención de Ginebra, no son garantizados y que somos tratados como que, hay algo económico allá, pero ya se está arreglando y ya no hay condiciones para que estén acá. Y lamentablemente son venezolanos que ciertamente de ser regresados les pasaría exactamente lo mismo de lo que pasó con estos 250 venezolanos que los montaron en un avión desde Islandia. Fueron recibidos en Venezuela por el SEBIN, les quitaron una contraprestación económica de 2.900 euros a cada uno de ellos a cambio de renunciar al asilo y que además duraron horas detenidos allí y que les hicieron firmar documentos donde ellos quedaban como traidores a la patria. Esto no es otra cosa que una postura en contra de la larga tradición europea por el respeto de los derechos humanos y por eso hemos querido tocar esta parte, la parte de los parlamentos, pero también en cada uno de los países hicimos encuentros con la diáspora. Claro. Hicimos algo distinto, quisimos hacer conciertos por la libertad. Nos montamos en una autocaravana, en un motorhome, en una casa rodante y pusimos todos los equipos y nos acompañaron músicos. Y en cada una de estas ciudades nos bajamos, montamos un pequeño escenario y estos músicos le cantaron a la diáspora venezolana, que en la mayoría de los casos está enfrentando grandes dificultades. Mucha gente cree que en Europa los venezolanos tienen un exilio dorado y no hay nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. Hay dificultades grandes porque no hay acceso a los permisos de trabajo. Son más de un año y medio que se tardan para conseguir medios de vida, sí. Donde además, en el caso, por ejemplo, de España, la primera nacionalidad con explotación sexual son las venezolanas. Esto es un fenómeno que se produce por la explotación laboral, por la exclusión y la vulnerabilidad que genera la falta de acceso al sistema de asilo y refugio. Y por eso quisimos tener una actividad que encontrara a los venezolanos con parte de lo que somos y lo que nos representa, para tener la excusa de hacer también un escenario para que cada uno de los venezolanos que fuera enviar un mensaje a los venezolanos que están en Venezuela, a su familia, a que cada uno le pudiese decir, mira, el mes pasado, por ejemplo, como, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos ha pasado a varios, en los últimos meses se nos han muerto familiares cercanos que amamos y adoramos y que no hemos tenido la oportunidad de poder despedir. Esto es uno de los testimonios que más hemos escuchado. El dolor que nos da cuando no podemos despedir a nuestros seres amados y que esto se da por la distancia y que esa distancia la vamos a cortar el día que Venezuela recupere la democracia y la libertad y podamos regresar para que podamos reconstruir
a Venezuela. Hemos Sergio, escuchado cientos de... concluye para consultarte algo más, por favor. Sí. Hemos recibido cientos de testimonios, además testimonios muy, con muy sentidos, porque además llevamos las gafas de realidad helicoide a cada una de estas ciudades para que percibieran la realidad de los, de los centros de tortura. Son actividades que terminaron por ser muy emotivas y es un mensaje muy bonito de aquel que está a 10, 15 mil kilómetros de casa, que lo ha perdido todo y que solamente vive con esperanza de regresar a Venezuela y que esa esperanza está cifrada en los esfuerzos ciudadanos para rescatar precisamente la libertad en Venezuela, que tiene como fecha puntual el 28 y no hay otra fecha para ello. Y bueno, poco a poco estamos publicando todo eso y en breve, en unos días, estamos esperando el permiso para poder hacer el acto final de cierre, donde vamos a presentar documentado todo el proceso del viaje en video para contarle a todo el mundo con imágenes y con contenido audiovisual el resultado de ese corazón venezolano en toda Europa que se mantuvo pues simplemente durante toda la gira latiendo. Recibimos gestos, Sergio, gestos hermosos de venezolanos, donde pudimos quedarnos en sus casas, donde pudimos cocinar, compartir con ellos, donde la esperanza por regresar es algo no solamente latente, es una necesidad vital que tienen. Y yo creo que esto es algo muy bonito porque estando lejos no se muere la venezolanidad y no se muere la necesidad de regresar. Conversamos, amigas, amigos, con Sergio Contreras. Él es coordinador de esta caravana por la libertad que ya tiene, qué tiempo ya hicieron, tienen dando vueltas por toda Europa, Sergio. Y bueno, visitamos, salimos de España, cruzamos todo Francia, llegamos a Suiza, empezamos frente de la ONU. Nuestro primer acto, nuestro primer concierto fue en las puertas de Naciones Unidas en Ginebra. De Ginebra nos fuimos hasta Roma, un trayecto larguísimo, son 1.300 y pico de kilómetros. De Roma fuimos a Viena, de Viena a Praga, de Praga fuimos hasta Alemania, de Alemania a Holanda. Ahí siempre nombro Holanda porque tuvimos la suerte de que nos dieran el permiso para que en la puerta del Tribunal Internacional de Justicia hiciéramos este evento desde La Haya, desde lo que significa La Haya. De La Haya fuimos a Bélgica, estuvimos específicamente a 2, 3 cuadras del Parlamento Europeo con nuestro acto. De allí fuimos a Francia, en París estuvimos en la Plaza de la República, probablemente la plaza más emblemática que tiene Francia y de donde se escuchan las voces de protestas permanentemente, las más resonantes en toda Europa. Y de París fue un larguísimo viaje hasta Lisboa. En Lisboa tuvimos otro concierto, otro encuentro con los venezolanos y de ahí salimos para Madrid en otro trayecto bastante, bastante largo. En total fueron casi 11.000 kilómetros entre los trayectos de ciudad y ciudad y los trayectos internos, lo cual nos llena de orgullo, porque es más de 3 veces los kilómetros que hay en línea recta de Caracas hasta Estados Unidos y el doble, más del doble de lo que hay de Caracas a Buenos Aires. No conozco otra iniciativa como esta, nos llena de orgullo, porque creemos que es un Claro. sacrificio que bien vale la pena, sobre todo porque estoy leyendo los comentarios del que está en Venezuela y a lo mejor dice, bueno, qué fácil que estén luchando desde Europa. Alguien nos dijo que eso era como darle un pellizco a un burro. Pero si todos le dan el pellizco al burro, al mismo tiempo, con fe, el efecto es el No. necesario. Si todos recorremos el país, si todos estamos en los 335 municipios de Venezuela, pero si estamos en el resto del mundo alzando la voz, si estamos tocando la puerta de los parlamentos, si estamos pidiéndole a los principales actores democráticos del mundo que apoye a aquellos que están luchando en Venezuela, a los que están sufriendo, a los que tienen hambre, a los que les hace falta medicamento, estamos ayudando también a que la cruda realidad que viven nuestros hermanos venezolanos, que ponderamos todos los días como un sacrificio horrible que están viviendo, bien vale la pena. Y me gustaría que todos los venezolanos que están en Venezuela que nos escuchan sepan, cada kilómetro, cada metro, cada vez que levantamos la voz, cada sacrificio, cada vez que dejamos de comer o dormimos en la carretera, es un tributo al esfuerzo que ha hecho cada uno de los venezolanos, al sacrificio y al dolor de cada uno de los venezolanos en Pero Venezuela. es que además, Sergio, creo que peor es no hacer nada. O sea, peor es saber que estás afuera y que puedes contribuir de alguna manera y que te quedes, pues, cruzado de brazos, ¿no? Y ustedes están haciendo un trabajo
pues admirable, y tratando de levantar la voz, justamente es eso. Y te quería consultar, ya cerrando, Sergio, ¿fue este tema, lo ves, o este acto, esta realización de esta caravana por la libertad, fue algo simbólico o realmente hubo algún compromiso real por parte de parlamentos o parlamentarios en lo particular para buscar que se visibilice aún más la situación en Venezuela, que está buscando un cambio político como Mira, tal en los próximos meses? sí hemos visto demostraciones sinceras de apoyo. Sí hemos visto, por ejemplo, en el caso de Bélgica, esto está llegando a manos del primer ministro. Sí hay un claro compromiso por parte de actores de tener una posición clara dentro del Parlamento y de la política interna de cada uno de estos países. Y evidentemente, yo creo que hay algo que vale la pena decir, es que en cada uno de estos países se conformó un equipo de trabajo. O sea, para lograr esto, tuvimos que tocar la puerta de las organizaciones, de cada una de las ONGs de los países, de los comandos, de los partidos políticos, porque esto no se realiza de forma aislada. Y lo que es cierto es que como producto también importante, es que hoy en día podemos decir que tenemos en todos estos países que visitamos un grupo de trabajo donde se le va a hacer seguimiento a las solicitudes que hemos hecho para que no queden en el aire, sino que el equipo de Cristian en Portugal o el equipo de Rafael en Francia o de Rafael en Bélgica, que son dos Rafaeles distintos, puedan tener la posibilidad de mantenerse tocando la puerta y decirle, mira, ustedes se comprometieron a esto, ¿qué ha pasado? Dándole seguimiento y sobre todo no permitiendo que el tema de Venezuela pase de moda, porque los derechos humanos no pasan de moda y el sufrimiento de los venezolanos no puede pasar de moda por conveniencia política, y ahí está el compromiso de mantenernos trabajando. Los que estamos afuera, yo tengo 6 años desde que tuve que huir de Venezuela, que fui preso político, y desde ese momento no hemos dejado de tocar la puerta del Senado, del Congreso español, y hemos recibido gestos claros de los actores democráticos españoles de apoyo, y lo hemos visto materializarse. Yo creo que esto es importante en acuerdos parlamentarios, en votaciones, en propuestas no de ley. Cuando hemos pedido que alcen la voz por la liberación de Rocío San Miguel, lo han hecho. Cuando hemos pedido que tomen cartas en el asunto en diversos países, lo hacen en las posibilidades de acuerdo a sus políticas exteriores. Pero yo sí quiero recalcar que lo que hemos visto es una solidaridad con la causa democrática venezolana. Y más allá de eso, creo que es importante que sepan que en todos los países hay equipos de venezolanos con visiones distintas, trabajando desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de derechos humanos, pero también desde el punto de vista político, trabajando por ello. Y yo creo que a todos ellos hay que darle un aplauso, porque mira qué difícil es para alguien que tiene que estar trabajando, por ejemplo, en Madrid. Los muchachos que trabajan en todas estas áreas, que están en el día trabajando en un restaurante sirviendo comida, y en el tiempo que tienen son voluntarios para ahorita, por ejemplo, en las elecciones, o como lo fueron en las primarias, o para seguir trabajando haciendo incidencia política, incidencia pública en los distintos órganos europeos. Y yo creo que eso es muy valioso. Tenemos además personas que cuando lo hacen. Por ejemplo, en Bélgica está la hija de Magali Meda, que está en este momento en la embajada de Argentina. La hija de Magali Meda ha sido una voz fundamental para que nos escuchen los diversos actores. Y así hay muchísimas personas que incluso no tienen nada que ver con la política, pero que saben que su mejor contribución es no cansarse y seguir luchando, porque la causa de la libertad en Venezuela es una causa de derechos humanos, de derechos civiles, derechos constitucionales, pero también es la causa del amor a nuestro pueblo, a la posibilidad de regresar para reconstruir a Venezuela de los escombros y para devolver a Venezuela el orgullo de lo que alguna vez fuimos y de lo que podemos ser. Yo creo que eso está muy cerca y yo creo que todos los que puedan sumarse a cualquier iniciativa lo tienen que hacer. Para cerrar, te digo, en cada una de las ciudades le pedimos un compromiso a todos los que asistieron. Y es que de aquí al 28, sin importar lo que tuviesen que hacer, habían suficientes cosas por hacer: movilizar, llamar, ayudar a los centros de votación, llevar alimentos, desde la postura que usted quiera. Si usted es defensor de derechos humanos, vote o mueva los votos para que las personas que están presas salgan. Si usted es de un partido político, haga todo lo posible para que se respeten la libertad de los partidos políticos y que se
desjudicialicen los partidos políticos. Y si usted es ciudadano, hágalo por amor a su país. En todo caso, de aquí al 28, usted puede ayudar cuidando los votos, movilizando, llamando a cada uno de sus familiares en Venezuela para lograr que esta realidad se dé. No se trata de un tema estrictamente político, se trata de un tema de libertad, y la libertad es algo que alberga la esperanza de todo el pueblo venezolano. Sergio, te agradezco este contacto, gracias por permitirme conocer un poco más acerca de esta caravana por la libertad, que entonces tiene previsto concluir esta semana con un acto en Madrid, esperando en todo caso pues el permiso para que se dé el acto de cierre y conocer, digamos, detalles de todo lo que han hecho durante estas últimas semanas por varios países de Europa. Gracias nuevamente, Sergio, gracias, fuerte abrazo. Y a ti, y a todos los que nos escuchan, y a todos los venezolanos que están escuchándonos. Así es, gracias. Gracias, Sergio.